Good morning. I'm Father Jack Wall, the president of Catholic Extension. We build up and strengthen vibrant Catholic faith communities in America's poorest regions. Christ is clearly present among us in these places, and seeing the profound faith of these communities gives us hope. Hermanos, nos sentimos demasiado atrapados por la rutina de cada día. Debemos poner algunas cosas en su sitio. El mensaje de hoy apunta en esa dirección, a despegarnos un poquito del suelo, a mirar más alto, a ensanchar nuestro espacio con el ancho horizonte que Dios abre ante nosotros. Un horizonte que ya se ha abierto aquí con los hermanos que nos rodean, con la palabra de Dios y con Jesús, que renueva el misterio de extender sus brazos para salvación del mundo, sintiéndonos en comunión con todos. Y recibimos ahora al padre Luis Amaury José Bol, que es de la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto. Coro. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, qué alegría celebrar esta Eucaristía. Celebramos el segundo domingo de este tiempo cuaresmal. Que el Señor nos ayude a profundizar en el misterio de nuestra fe, la Pascua que el Señor quiere que vivamos, para que limpiando el corazón podamos vivir una conversión y una vida nueva para Él. Vamos a darle las gracias a Telemundo Canal 2, al canal 3, el canal de la familia, por permitir a la teleaudiencia la oportunidad de participar de esta misa dominical. También damos la gracia al coro de estudiantes del Colegio Notre Dame de Caguas, a todos los estudiantes de ese colegio que están aquí. Muchas gracias y a todos los que le dirigen. El audio de esta misa
puede escuchar por Radio Paz AM 81 a las 8 y a las 10 AM. Por la emisora Romance 92.1 HD3 Oeste. Por Radio Antillana a las 11 y 30 AM en el Sur. Y por Radio Oro. Y por las redes sociales en el canal de YouTube. Arrepentido de nuestros pecados, pedimos perdón al Señor. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Génesis recoge dos narraciones sobre la alianza de Dios con Abraham. Hoy se nos ofrece la primera y la más antigua. Dios le pide a Abraham mirar al cielo y fijarse en las estrellas. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo, «Mira al cielo, cuenta las estrellas si puede». Y añadió, «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, «Yo soy el Señor, que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó, «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?» Respondió el Señor, «Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un pinchón». Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó la ave. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. También San Pablo nos enseña a mirar más alto y más lejos y nos muestra nada menos que la transformación que nos espera en la condición gloriosa de Cristo resucitado. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipinos. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Espérate. Con mi disponibilidad de corazón, escuchemos en el Evangelio la voz del Padre, que nos llama a la reflexión y nos dice: ¿escuchamos nosotros al Hijo amado? De pie para la lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo en con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Espabilándose,
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido. Escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, mis hermanos y hermanas. Qué alegría compartir con todos ustedes este ya segundo domingo de este tiempo cuaresmal. Como le he venido diciendo en todas las reflexiones homiléticas en mi parroquia y en los distintos lugares en donde he estado, son 40 días y tenemos que aprovecharlo. No podemos jugar, no podemos caminar a la ligera como que me la gané de a mente, vamos. No, son 40 días específicos que nos regala la iglesia y por eso cada día tiene que ser importante en nuestra preparación. Claro, si es verdad que la Pascua nos importa. Amén. Amén. Lo importante para el cristiano siempre, y eso lo voy a repetir en todas las misas, porque tenemos que tener conciencia de nuestra liturgia, de nuestra espiritualidad cristiana. Lo más importante para el cristiano es la Pascua. Vivimos para la Pascua. Y por lo tanto, la cuaresma tiene importancia por la Pascua. Y cuando yo sé lo que me espera, cuando yo sé lo que el Señor me está ofreciendo, lo que hay al final, entonces me esfuerzo en el camino. Porque si el objetivo por el cual voy, por lo que busco, no es importante, en el camino tampoco lo será. Así somos los seres humanos, tenemos que tener motivación para poder seguir adelante. Amén. Amén. Y esa motivación nuestra, ¿qué es? La Pascua. Y cuando yo sé lo que hay al final, entonces digo, vale la pena esforzarme. Y por eso cada día de la cuaresma, para mí será un momento especial de preparación profunda. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a la Pascua preparado. Si no nos preparamos, la Pascua no será nada. Y hoy, en este hermoso evangelio que hemos leído, es una contemplación precisamente de lo que es la gloria de Dios. Es lo que llamamos en este texto la transfiguración. Y Jesús le muestra a Pedro, Santiago y Juan la gloria que un día también ellos van a recibir. En el escenario que hemos leído, es una fotografía allí en el monte, vemos que Jesús está con Moisés y Elías. ¿Pero qué dice el texto? Que allí estaba Moisés y Elías con gloria. Ojo con esto. Aparecieron en torno a Jesús Moisés y Elías con gloria. ¿Y qué significa? De que ya ellos estaban, habían muerto, ya se habían ido de este mundo, pero estaban ¿dónde? En la gloria de Dios. No vamos a entrar en ese tema, pero hay muchos hermanos que nos critican a los católicos, porque para nosotros los muertos están vivos. Lo que nosotros llamamos la intercesión de los muertos, la intercesión de los santos. Y los santos interceden. Oh, ¿y qué es lo que estamos viendo en este texto? Si no, pregúntenle, ¿dónde estaba Moisés y Elías?
¿Desde cuándo Moisés había desaparecido? ¿Desde cuándo Elías había desaparecido? Y dice que estaban ahí. Y nosotros creemos en la intercesión de los santos. Por eso. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que salen de este mundo van a la gloria de Dios. En el último día, para Dios el último día es ahora. No vamos a entrar en ese tema teológico, filosófico, pero para que vayan entendiendo, ¿verdad? Que a veces hay mucha confusión por ahí con las cosas que nos dicen, pero ahí estaban Moisés y Elías en gloria. Y por lo tanto, cuando los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, despertaron y vieron aquello, imagínense ustedes, contemplar la gloria futura, contemplar a Jesús en todo su esplendor, la gloria de Dios. Ustedes saben que cuando uno mira el sol, a veces uno no puede durar mucho tiempo porque las pupilas se dilatan, ¿verdad? Y es imposible estar mirando. Imagínense que la gloria de Dios es mil veces más resplandeciente que eso. ¿Quién puede contemplarla? Amén. Amén. Y por eso cuando los discípulos se despertaron y vieron aquello, imagínense ustedes, se desconcertaron totalmente. Hay una expresión que dice, perdieron la temporalidad. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Sin eso, el ser humano no camina. Tenemos que saber qué hora es y en dónde estamos. Porque si no estamos, perdidos. En aquel momento se perdió la temporalidad. Pedro no sabía ni qué hora era, ni dónde estaba. Y por eso lo único que le salió de su mente fue, Señor, qué bien se está aquí. Es como que se le fue todo. Se anuló totalmente su humanidad, su conocimiento, su razonamiento, se anuló. Lo único que decía es, Señor, esto aquí está bueno. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Ven que estaban allí? Porque si no hubiesen estado allí, si hubiese sido un espejismo, Pedro no los hubiera visto. Amén. Amén. Tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro se olvidó de todo. Porque en la gloria de Dios desaparece todo lo que es nuestro. Lo que le estoy diciendo es una cosa tan hermosa a nivel de la espiritualidad cristiana, lo que es la mística. Cuando Dios acontece, todo lo humano se transforma. Dios es el único que se hace presente. Es la gloria de Dios que se manifiesta, la que podemos contemplar, la que podemos palpar. Hacia allá tenemos que caminar. Eso no es una teoría, es una realidad que vivimos cada cristiano. Amén. Amén. Y por eso cuando ellos contemplaron esa gloria de Dios, se quedaron totalmente anulados. Y es hacia allá, hacia donde caminamos. Esa gloria es la Pascua. Es el momento del encuentro con Dios. Hermano, si nosotros somos capaces de contemplar a Dios en esa dimensión, por eso se llama transfiguración, significa trascender, significa salir de mi realidad y entrar en el mundo de Dios. ¿Qué le pasó a los apóstoles? Entraron en el mundo de Dios, en el espacio de Dios. Desapareció todo lo que es nuestro. Todas las preocupaciones. Mira, ahora mismo nosotros, en nuestras mentes, tenemos un montón de preocupaciones, ¿o no? ¿Verdad que sí? Un montón de cosas. La escuela, ustedes que son estudiantes, terminar el año escolar, las notas, los profesores, corregir, los padres con los hijos, el trabajo, todo esto de la pandemia, ahora mismo la guerra en Ucrania. Hay un montón de preocupaciones y de cosas que son las que van ocupando todo nuestro espacio, el tiempo, lo que pensamos como tal. Pero cuando entramos en el mundo de Dios, todo eso desaparece. Ya no hay preocupaciones personales, porque lo único que importa es como si fuera, imagínense una raya, y cuando yo cruzo esa raya, es un espacio totalmente distinto. Ustedes los muchachos saben de esa película, ¿verdad? Esa película que uno entra por una puerta
y cuando entra por esa puerta, deja el mundo normal y entra como en otro espacio, ¿verdad? Hay muchas películas de eso que narran en Hollywood. Y es más o menos como si fuera eso, mis hermanos. Es, tú entras en otro mundo, en otro espacio, en otra dimensión. Y allí lo único que importa es estar con Dios. ¿Saben lo importante de ese momento? Es que sobran las palabras. Tú sabes que en nuestra oración, nosotros en la oración comenzamos a hablar mucho. Y comenzamos, Señor, ayer lo decía, pidan en la lectura de estos días, decía, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llámese y se le abrirá. Entonces, nosotros pedimos más de lo que pensamos con Dios. Y pedimos y pedimos y hablamos. Y la oración se convierte en un tú me dices y yo me digo. En la transfiguración, en esta oración profunda, en esta mística de Dios, lo único que habla es el corazón. Son dos corazones hablando el uno con el otro. Mi corazón hablando con el corazón de Dios. Por lo tanto, ya no hay palabras, hermanos. Solamente lo que hay es una presencia en Dios. Y en ese momento, las palabras que surgen, lo que sale es sencillamente el estar enamorado, el estar íntimamente con Dios. Amén. Amén. A eso se le llama mística cristiana. Son los místicos los que nos han enseñado a trascender en esa dimensión de la oración. Claro, eso no es una cosa de la noche a la mañana. Tenemos que ejercitarnos. Y así como ustedes están estudiando para poder mañana ser profesionales, porque hoy no tienen ninguna profesión, pero tienen que seguir. Por ejemplo, sus profesores ya han hecho sus profesiones y han tenido que pasar un proceso bastante largo y han tenido que esforzarse con los libros. Y así mismo somos nosotros. ¿Queremos llegar a esa dimensión? ¿Queremos llegar a trascender con Dios? Pues tenemos que esforzarnos. Tenemos que dedicarle tiempo y sobre todo nuestro encuentro con Dios tiene que ser real y verdadero. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a que podamos tomar en serio nuestra vida de fe. Para que podamos contemplar lo que Dios nos tiene preparado. ¿Usted se imagina cuando usted sea capaz de contemplar un chipito de eso que Dios tiene? No es todo, porque Santiago, Pedro y Juan contemplaron solamente una parte. Pero eso fue suficiente para que ellos descubrieran qué es lo que les aguarda, qué es lo que nos espera, hacia dónde vamos. Y miren, las preocupaciones de esta vida van a ser secundarias, porque nosotros nos preocupamos, ay, me voy a morir, voy a dejar tanta cosa. Ustedes saben las preocupaciones que tenemos por este mundo, por las cosas que hay aquí, y nos afanamos por todo lo que hay aquí. Pero cuando tú te das cuenta lo que hay en Dios, lo que Dios te tiene guardado, entonces tú dices, no se compara la gloria de Dios con nada de lo que tengo en esta vida. Y por lo tanto, camino aspirando a un día estar con Él. Y la Pascua que vivimos aquí en la tierra es un reflejo de lo que será la Pascua eterna, en donde estaremos contemplando a Dios para siempre. Y hoy nos lo confirman Moisés y Elías. ¿Queremos llegar allí? ¿Queremos estar allí? ¿Realmente queremos contemplar toda la vida el rostro de Dios? Pues eso se puede, pero tenemos que desearlo. Y tenemos que por lo menos tratar de contemplarlo un poquito aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude en estos 40 días a profundizar. Hay que dedicar más tiempo a esa oración, al encuentro con Dios. Porque a veces nos basamos solamente en la oración comunitaria y esa oración de palabras. No, hay que sacarle ese espacio en donde solamente están presentes Dios y yo. Amén. Amén. Eso es necesario. Busque, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, en donde usted se aparte de todo el mundo. Hoy día la gente no quiere estar solo. Hay gente que se apaga el bombillo y está en un cuarto solo, en un lugar solo, ya le da miedo. Así es. Pero hay que buscar un espacio solo para estar con Dios, para decirle, Señor, aquí estoy yo para estar solamente contigo. Y cuando contemplemos a Dios, entonces contemplaremos esa gloria que nos aguarda, pero que podemos contemplar
desde aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude y nos dé esa fortaleza y esa visión de trascender. Dios le bendiga. Amén. Mis hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Mis hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Y con gran alegría presentamos al Señor nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que incesantemente se reforme en sus instituciones y se renueve en sus miembros, según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más pobres y necesitados, para que sean aliviados sus sufrimientos con nuestra solidaridad y ayuda, y encuentren también la luz de Jesucristo en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que a medida que avanzamos en la Cuaresma, vayamos afianzando nuestra fidelidad a Dios y nuestra ejemplaridad con los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por María C. Domínguez Hernández, Mario Dubón Vidal, Carmen Casellas, Mildred Carrasquillo, Ángela Ramos, Iván López Franco, Carmín Báez, Luz Fortuño, Susana Quinquilla, Israel Eduardo Tormos y Juanita Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por nuestro querido y recordado Pijuán en su cuarto aniversario de partida al cielo, por Gloria E. Suárez, Tití, hermanos Colmenares, Leonor Clorinda Rivera, Jorge L. Levit Rey, Jorge Aponte Camareno, Ismael Torres, Josefa Rivera, difuntos de familia Franco Ginorio, familia Ginorio Delgado, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, Cándida Medina Jiménez, Rafael Ramos Ríos, difuntos familia Soto Torres, Torres Castro, Torres Ramírez, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, Provi Betancourt, Luis Antonio Rivera, Alba Luisa Apellanis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 39 años de unión matrimonial de Papo y Wanda, y por el cumpleaños de Pablo Lozano, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestras humildes súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos los unos a los otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.
Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos de lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y que en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que nos haga desaparecer en nosotros toda enemistad, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de tu unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González, su auxiliar Alberto, y con todos los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos difuntos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has convocado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, con los apóstoles y con todos los santos. Reúne también a todos los hombres de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo, fraternalmente, pueden darse un saludo de paz. La paz, hermanos y hermanas, para todos ustedes en sus hogares. Abrazo de paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Paso del cielo, sí.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos hace partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es la oración que acabamos de escuchar, es el reflejo del Evangelio. Aún estando en la tierra, en el mundo presente, en el ahora, somos capaces de contemplar lo que será el cielo. Nuestros ojos lo pueden ver. Amén. Amén. Así que le damos la gracia nuevamente al coro y a los jóvenes del Colegio Notre Dame, en Caguas. Qué bueno, la juventud alabando a Dios. Eso, estoy emocionado. Me encantan los coros de jóvenes. Tenía uno y se me desintegró, pero es bueno ver que los muchachos siguen el camino y que sus profesores le van enseñando este camino, que es el único. Sin Dios no somos nada. Así que sigan adelante por ahí. Así que muchas felicidades a todos los que ayudan a estos muchachos y sus profesores y demás. Así que orar por la iglesia en estos momentos, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando, así que oren. Mucha gente me pregunta, padre, yo digo, oren. No es momento de criticar, no es momento de hablar, no es momento de hacer juicios. Oren. La iglesia primitiva nos enseñó eso. Cuando habían dificultades, oraba para que el Espíritu Santo sea el que decida. Así que no tenemos nosotros que intervenir en nada. Todo lo que usted diga, todo lo que usted hable está de más. Deje que la iglesia siga adelante y deje que el Espíritu, que es que la guía, le ayude a tomar decisiones. Amén. Amén. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición. Dios Padre misericordioso les conceda, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Hoy nos enseña el Evangelio, oren. Hay que orar profundamente. Dedique tiempo a la oración para que podamos con este corazón contemplar aquí, en este tiempo presente, la gloria futura de Dios, en donde estaremos para siempre reinando con Él. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Lo que quieras, no importa.
Simplemente